cómo no van a entusiasmarles los asuntos que tenemos preparados en esta parte del programa. Una España desbordada por la inmigración ilegal, un Partido Popular pidiendo, exigiendo a Moncloa que declare la emergencia migratoria una viruela del mono avanzando. España líder en contagios, se lo comentábamos ayer, y una ministra de Sanidad, bueno, en fin, que ya saben, ella es más de repartir condones entre los jóvenes que de comprar las 200.000 vacunas, que por cierto lleva 4 meses retrasada en hacer, en fin, estas compras. Tenemos muchísimo más, como por ejemplo que en breve creo recordar que será el próximo 5 de septiembre cuando se abrirá, cuando tendrá lugar la apertura judicial, se lo comentábamos, la más desoladora de toda la historia, con un presidente inexistente, sin presidente a la vista, y con un fiscal general, pues, en vilo, en fin, de funambulista, si me permiten la expresión. En fin, ¿qué podemos pensar, señores? Luis Magán, Luis Trejo, de esta situación. Llevamos con la renovación del Consejo General del Poder Judicial años y ahora resulta que abrimos así, esta es la apertura, sin presidente y un fiscal general en la cuerda floja. Están hablando permanentemente muchos elementos políticos de la politización de la justicia. Yo hablaría de la de todo lo contrario, quiero decir que los jueces desafortunadamente están muy condicionados por la situación política que vive este país. Esto no había sucedido en la vida. Es verdad que siempre ha tenido un sesgo conservador la justicia, pero un sesgo conservador profesional. Es decir, la gente podía poner en duda las resoluciones de los jueces, las sentencias de los jueces, pero no eran previsibles. Es que ahora desafortunadamente hay algunos juzgados que son absolutamente previsibles, y ya no digo el más alto de este país, que es el Tribunal Constitucional, en donde, bueno, cualquier cosa que llegue, que ahora no es un tribunal, das por hecho que no es un tribunal, exactamente, que no es un tribunal, pero así se la declara Tribunal Constitucional, que cualquier caso que llegue das por hecho que va a ser al servicio del gobierno de Sánchez. Es tremendo. Es decir, el bloqueo que existe se debe éramos muy optimistas, porque yo recuerdo en alguna ocasión cuando hemos estado aquí, cuando se llegó al acuerdo en este mismo programa, dábamos por hecho que era un gran paso, un salto de adelante, pero no pensábamos que la barrera, el muro que ha levantado el presidente de gobierno alcanzase a todos los niveles, y alcanza a esos niveles cuando en este caso, que son temas muy de la carrera y muy específicos, porque están hablando de que los dos candidatos son candidatos progresistas, es decir, uno es más progresista y la otra es más cercana a los intereses o a los, digamos, un poco a las políticas de Moncloa, pero yo creo que podrían llegar a un acuerdo de alguien que representase profesionalmente los intereses de toda la judicatura, y no llegan porque entonces, desafortunadamente, están en trincheras que ha acabado fundamentalmente este gobierno. Entonces, para eso de lo que tenemos que acabar es con las trincheras. Debemos acabar con las... En este país es muy difícil, Sí, estoy de acuerdo, pero los jueces deben de estar fuera de asociaciones, sean progresistas, conservadoras o de los usum corden. Es decir, tú eres juez, vas a juzgar y no debes de estar en ninguna asociación que te pueda vincular con la izquierda y con la derecha. Es la única forma de que podamos mantener una justicia totalmente independiente. Pero yo recuerdo el día que la Unión Europea forzó a Pedro Sánchez a llegar a un acuerdo en base a lo que le decía el Partido Popular, yo dije aquí en este gobierno, digo, ha sido la izquierda la que me han tenido bloqueado estos 5 años el Consejo General del Poder Judicial, y va a ser la que lo tenga bloqueado a perpetuidad. Yo lo decía antes cuando empezamos el programa, tal y como está el acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial, no vamos a tener un presidente del Consejo General del Poder Judicial en años. Es decir, hay que modificar esa legislatura. Porque los dos quintos siempre van a impedir que se pueda elegir a uno de ellos. Siempre van a elegir. El propio presidente tampoco va a tener la posibilidad de inclinarse en las votaciones a favor o en contra. Es decir, no, su voto no va a valer dos. No, su voto no es de calidad. No, su voto ya no es de su voto no es de calidad. También tienen que aprobar por 2/5, con lo cual va a haber un bloqueo continuo del Consejo General del Poder Judicial. Yo dudo, salvo que el Partido Popular se baje los pantalones, como hizo con el Tribunal de Cuentas,
yo dudo que vayamos a tener un presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y es precisamente por ese input y por esa cláusula que incluyó el Partido Popular de una mayoría reforzada. ¿Por qué? Porque si no se da lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional. ¿Quién iba a suponer que el Tribunal Constitucional se iba a convertir en un Tribunal de Casación y se iba a erigir en una instancia superior al Tribunal Supremo? Ahora, yo sinceramente, si soy el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Sevilla, y un no tribunal me da una orden, yo no voy a cambiar una sentencia. Sinceramente, yo no voy a cambiar una sentencia. Pues vamos a ver cómo se explica, siguiendo en el Consejo General del Poder Judicial, la siguiente noticia. Miren, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, afines al gobierno, vetan una condena a sus ataques a la independencia judicial. Sobre este asunto recuerdo que se habló ayer en este programa largo y tendido. Miren, los vocales del bloque izquierdista del CGPJ ha descartado incluir en el orden del día una propuesta de independencia del Poder Judicial firmada por el ala conservadora. La mencionada propuesta hacía alusión a las críticas sobre la aplicación de la ley de la amnistía promulgadas por los miembros del gobierno. El Ejecutivo acusó a los jueces del Tribunal Supremo de extralimitarse al no perdonar la malversación a Carles Puigdemont. El Consejo General del Poder Judicial, que tiene entre sus funciones principales la defensa y garantía de la independencia judicial, ha rechazado condenar las palabras de los miembros del Consejo de Ministros elegidos por Pedro Sánchez. Ahora les voy a aportar más datos, ahora les daré más información, pero bueno, con estas líneas creo que es suficiente, ¿no?, para poder reflexionar sobre qué nos espera en el próximo curso. Ellos lo justificaban, ellos han justificado esta postura debido a que el pleno que se había convocado era un pleno extraordinario y que su fundamental tema del orden del día era la elección del presidente del Consejo del Poder Judicial. Ellos están enrocados, digo, cuando hablo de ellos hablo del bloque izquierdista del Consejo del Poder Judicial, están enrocados en que tiene que ser una mujer. Porque dicen que representa más, porque no ha habido ninguna mujer presidenta del Consejo Judicial y porque representa más en estos momentos a una judicatura que me parece que está del orden del 53% las mujeres. Ahora mismo hay el 53% de los 5.000 y pico jueces que hay en España, el 53% es mujer. Yo creo que es una excusa para intentar bloquear algo y para intentar mandar un mensaje de adhesión a los postulados del gobierno. Pero eso es de verdad que es tremendo. Es decir, tenemos que tener un sentido del Estado mucho más general por parte de cualquiera de los que estén en la trinchera. Es decir, una cosa son los planteamientos políticos y otro es digamos un poco el espacio en común que tenemos que vivir todos, y ese espacio en común teníamos que ser un poco generosos y buscar una alternativa. Si no encuentran en ninguno de los dos candidatos las idoneidades que piensan que tienen que tener, busquen un candidato. Entre 5.000 y pico jueces yo creo que habrá candidatos, sí, formidables, candidatos y candidatas. Tienen que formar parte de del Consejo. Claro, tienen que formar parte del Consejo. Bueno, pues entre los 20 miembros no hay nadie que sea lo suficientemente transparente para cualquiera de las dos trincheras. Mira, después de discutir lo que estamos discutiendo sobre la posibilidad de entrar un nuevo punto en el orden del día de ayer para el tema de la independencia, para estar a favor de la independencia judicial y negarse a ello, ya me lo está diciendo todo. Es que, ya me lo dice todo. Es decir, vamos a ver, vamos a meter un punto en el orden del día para defender la independencia judicial. Y te vienen los vocales supuestamente de izquierda y te dicen, no, señores, es que esto es para elegir al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Toma castañas pilongas. ¿Y usted no quiere ser independiente? No, yo no, yo quiero depender de Sánchez, que es lo que me ha nombrado. Ah, no, yo de Bolaños, porque, es que el bien peinado, es el que le dijo, me dijo que bien sí. Peinado. No, es que no, yo dependo de Pumpido, porque es que le debo obediencia, ¿no? Es que yo dependo de Martínez Campo, porque estuve trabajando con él. No, es que al final, o hacemos lo que yo comentaba antes, y alguna vez algún gobierno que entre, si realmente tiene vocación de Estado y vocación de crear una justicia totalmente independiente, tendrá que legislar, porque recordemos una vez más, el problema de la justicia viene desde el año 1985, desde que Felipe González metió la mano en la Constitución española y modificó las mayorías de la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Ahí está
el grave problema de la justicia. O lo corregimos desde la base o seguiremos con ello. Y el Consejo General del Poder Judicial totalmente bloqueado. No, no lo van a permitir. Las izquierdas lo van a permitir porque consideran la justicia y sobre todo consideran los jueces parte de la ultraderecha y de la derecha. Quiero decir, porque ellos, que yo he oído en la radio hace poco tiempo a un individuo que decía que, claro, como hay familias que no se pueden permitir el lujo, o hay personas que no se pueden permitir el lujo de estar estudiando hasta los 29 años para hacer la posición de jueces, no pueden ser jueces. No, perdone, es que hay mucha gente que no tiene coco para ser juez, no, que no tiene formación para y ser hay juez, otra cosa, que no tiene capacidad para ser juez. Y hay otra cosa, y hay personas que se escuernan y se dedican 8 horas a estudiar y 8 horas a trabajar. Exacto. Para sacarse una carrera. Exacto. En cualquier caso, llama poderosamente la atención, ¿verdad?, que se frene una propuesta de independencia cuando estamos hablando, ni más ni menos, ¿verdad?, que diría que el del Consejo General del Poder Judicial, solo y exclusivamente para no incomodar al gobierno. Perdónenme, pero en breve vamos a hablar de Venezuela y no me pregunten por qué. A mí me parece que esto tiene muchísima relación. Cambiamos de asunto y ojo que la cosa se pone tensa. Miren, el Partido Popular está exigiendo a Moncloa que declare la emergencia migratoria en toda España y que se solicite ya de una vez por todas la ayuda a la Unión Europea. Bueno, a mí me parece una ingenuidad, pero naturalmente es más que necesaria. Las crisis migratorias continúan abriendo heridas, ya lo saben, entre el gobierno de España y la oposición. Esta vez, después de meses de llegadas masivas de inmigrantes a las costas de Canarias, el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley con medidas concretas para paliar la presión asistencial que sufren las comunidades autónomas. Así lo ha explicado justamente hoy la vicepresidenta de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales del Partido Popular, quien ha exigido al presidente del gobierno que declare ya el estado de emergencia migratoria en todos los territorios españoles y que deje ya de tachar a los gobiernos autonómicos de insolidarios. La Popular ha destacado que la competencia en esta materia pertenece al gobierno central y que la política migratoria es una cuestión de Estado. De esta forma, recrimina al líder del Ejecutivo Central que no exista una hoja de ruta común para afrontar el reto migratorio al que se enfrenta el país, destacando que las comunidades autónomas están hasta arriba y que no tienen más medios para afrontar esta situación. Pero esto no solamente es un asunto de orden económico, señoras y señores, también es una cuestión de seguridad. Y quien quiera considerar esta declaración un delito de odio tendré que contestarle que esto es estar al servicio de la verdad. Es imposible continuar en esta situación, señores. Ahora vamos a compartir con ustedes más noticias de hoy mismo en torno a esta circunstancia, este desbordamiento, que por cierto, la presidenta de la Cruz Roja en El Hierro habló de invasión. Bueno, hay que ayudar a los, evidentemente hay que ayudar a los países subsaharianos con sus dificultades y tal. Pero quiero recordar algo, datos, no opiniones, no voy a dar una opinión, voy a dar datos. El 16,9% de la población mundial, de los 8.000 millones de personas que somos en el mundo, son africanos. Es decir, hay 1.200, casi 1.300 millones de africanos. Hay países que tienen 195 millones de personas. O sea, que son casi 5 veces lo que tenemos nosotros. Perdón, sí, 4 veces lo que tenemos nosotros. 4 y pico veces y pico, como Nigeria. A nuestras costas ilegalmente llegan este semestre, este primer semestre del año, han llegado como el 90% más de los que llegaron el año pasado y han sido como del orden de 30.000 más todos aquellos que se quedan en el mar, desgraciadamente. Hay que ayudarles, evidentemente. Los países desarrollados, hay que ayudar a estos países, pero no podemos albergar a toda esta gente. Es decir, es que de ese 16,9% de población, de esos 1.200, casi 1.300 millones, más del 60% son gente chavales jóvenes. Es decir, la población joven que tiene expectativas de futuro, que quiere tener expectativas de mejor y tal, son cientos de millones. Y la sociedad, ni la española ni la europea, puede
albergar eso. Vayamos al origen, vayamos a ayudarles allí, pongamos todas nuestras capacidades, inteligencias, ideas que podamos tener para que los lugares de origen sean tan atractivos como para quedarse allí. Estamos hablando de una situación de emergencia. El Partido Popular, insisto, exige al gobierno central que declare la emergencia migratoria. Quiero recordar también que estamos en una situación muy complicada con otra emergencia sanitaria. La viruela del mono llega del continente africano. No hay ningún tipo de control en nuestras fronteras para que toda esta inmigración ilegal, absolutamente incontrolada, desde todo punto de vista, no solamente sobre sus nombres o su edad, sino también sobre su situación de salud, que se despliegan por todos los territorios de España. Fran Trejo, no sé qué análisis haces de esta circunstancia. Yo la verdad que siempre he dicho que una inmigración ilegal desvirtúa a los inmigrantes legales que hay en España y que están dignamente ganándose su dinero y trabajando. Honradamente, además. Eso está por alto. Yo, ante una situación, y haciendo un servicio extraordinario que España necesita. Y hablo de, por supuesto, de inmigración del otro lado del mundo, de inmigración también del Magreb, pero son, y vamos, y nos rendimos y con los brazos abiertos y entendiendo que vienen a ayudar y que vienen a hacer más grande este país. Pero oiga usted, una cosa es una cosa y otra cosa es bien distinta. Yo soy de la condición de la inmigración en origen, es decir, si necesitamos 1.000 contratos, traemos a 1.000 personas, podemos traer a 1.100, es decir, y de la inmigración legal, la inmigración ilegal no. Antes no sé quién ha sido, si era Luis o usted misma la que comentaba que a ver si nos ayuda Europa. Europa no nos va a ayudar nunca. Aquí no, he sido yo y además me he reído. Aquí lo que un gobierno que tenga los pies sobre la tierra, lo primero que tiene que hacer es suspender el tratado de Schengen. Es decir, esto de libre circulación entre fronteras, nanay. Porque si no recuerdo mal, el último acuerdo que alcanzó el presidente del gobierno con la ex canciller del gobierno alemán, Angela Merkel, fue que Alemania nos exportaba una serie de inmigrantes ilegales que habían entrado en su terreno a condición del apoyo de Alemania a España dentro de la propia Unión Europea. Con lo cual, si empezamos a cerrar Schengen, por la parte de arriba no nos van a entrar. Y por la parte de abajo lo que tenemos que hacer es endurecer las fronteras. Tenemos que endurecer las fronteras porque, claro, es que también ya está bien de decir vamos a los países de origen, que sí, es verdad, hay que ir. Pero el ejemplo lo tenemos con Marruecos. En el Reino de la Agüita tenemos todo tipo de ayudas. De ayudas al campo, de ayudas a la policía, de ayuda a la misma estructura del Estado, y nos lo siguen enviando. Nos lo siguen enviando. Pero sin embargo no hay ayudas para la policía española. ¿Esto, verdad, no les parece a usted un choteo? Resulta que el presidente del gobierno no hace más que mandar, como bien está diciendo Fran Trejo y como bien naturalmente ustedes conocen, si son seguidores de este programa, partidas de dinero para la policía, para su avituallamiento, para transporte. Está todo en el BOE. Y en España no. Y en las policías tienen que quejarse ante Marlaska, como les contaba, por ejemplo, ayer mismo, cuando decían que no tenían EPIs para enfrentarse a la viruela del mono, que llega de África. No es delito de odio, es conocimiento, nada más. Verán, no solamente entran por las islas ni por el estrecho. El Colegio de Abogados de Madrid está hasta el gorro. Está cansado, está harto y está pidiendo a Marlaska que haga algo ante el caos de los inmigrantes en Barajas. Lo saben ustedes, ¿verdad? Una de las puertas mayores de entrada de inmigrantes ilegales en España. El ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha elevado ante el ministro de Interior, Fernando Grandez Marlaska, su queja por el caos en el aeropuerto de Madrid-Barajas en relación con la asistencia jurídica a los solicitantes de asilo. El decano Eugenio Ribón señala que es una experiencia caótica y desmoralizante para los abogados y para los afectados. Señor ministro, esta situación no es tolerable, denuncia. Hemos visto, señoras y señores, a lo largo de todo el invierno a personas hacinadas en Barajas. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si de pronto
llega a Estados Unidos un avión portando a tropecientas mil personas que cuando se bajan del avión no pueden justificar que tienen sus papeles en regla y que tienen naturalmente un visado de trabajo. Un visado de trabajo, una autorización como turistas. ¿Saben lo que van a hacer allí? Van a decir a ese avión que se vuelva por donde ha venido. ¿Qué hacemos nosotros acogiendo aviones y aviones y aviones atestados de inmigrantes ilegales? ¿Qué estamos haciendo? Además, de verdad, no, aquí este es otro falso mito de la izquierda, ¿no? Y hay que terminar con él, porque cuando intentamos hablar de la llegada de inmigrantes ilegales y hacer análisis sobre qué suponen para Occidente o para las sociedades occidentales, siempre se tacha a la gente de xenófoba. Y no hay que tratar a la gente de xenófoba, hay que coger el problema por los propios... Al toro por los cuernos, que estamos en España. O a la zanahoria por el rabo, ¿no? Por el rabo. Como se suele decir, ¿no? Yo creo que es un tema que tenemos que tocarlo y que tenemos que analizarlo, es verdad, desde un punto de vista serio, porque al final son seres humanos, ¿no? Pero también serio desde el punto de vista de qué suponen para las sociedades. Todo, lo primero que te dicen es, nosotros salíamos e inmigrábamos. Sí, sí, claro que sí. Pero hay una gran diferencia. Nosotros es verdad que durante la Guerra Civil hubo muchos españoles que se fueron hacia Argentina, muchos concretamente gallegos y demás, pero la mayoría han vuelto y otros han quedado allí. Y hubo otros muchos, que es lo que echa siempre la izquierda, ¿no?, en cara a la gente que nos dedicamos a analizar desde otro punto de vista. Dicen, no, es que claro, y cuando la gente se iba a Alemania, ¿qué? La gente iba a Alemania, y estoy cansado de repetirlo, iba con un contrato de trabajo bajo el brazo. Si no había contrato de trabajo, te expulsaban dentro de un mes. Cuando un inmigrante español estaba trabajando en Alemania, durante los 10 primeros años, si había un alemán y un español, cada uno ganaba 2.000 euros, por poner un monedo ahora, el español cobraba 500 euros más, pagaba más y menos, cobraba... pagaban más impuestos. Y cuando iba a quejarse, porque eso también me lo han contado, es decir, cuando hablas con la gente de la calle, con la gente que está allí y te cuentan, sabes. Cuando hablas de boca, como hacen muchos miembros del gobierno, te equivocas. Y para los del buenismo, para los cínicos, para los ignorantes, para todas aquellas personas que se quieren colgar la medallita de la solidaridad, panda de memos y de memas, las mafias de la inmigración en Senegal, solo por ponerles a ustedes un ejemplo, ingresan 14 millones e incrementan un 126% la llegada de subsaharianos a Canarias. La West Africa Atlantic Route trajo a Canarias un aumento de 126,1% de migrantes transsaharianos y subsaharianos hasta sumar a 12.440 personas en lo que va de año. Y no hemos terminado 2024. Los últimos datos del Ministerio del Interior a los que ha accedido Vox Populi, medio en el que nos estamos basando para esta información, señalan que desde el 1 de enero al 15 de agosto de 2024 a Canarias han llegado 22.304 personas por vía irregular, es decir, la misma población que tiene el barrio de Almenara, por ejemplo, en el distrito de Tetuán de Madrid, por poner un ejemplo. Asimismo, han aumentado un 143% las llegadas en lo que va de 2024 a Ceuta y a Melilla por vía terrestre, 967 personas sobre el mismo periodo del año anterior. Ayer, ¿verdad?, lo recuerdan, les contaba como Ceuta está pidiendo la emergencia, no pueden más, es absolutamente imposible. Y mientras tanto, estas mafias de tráfico de personas, que ya saben ustedes que también es tráfico de drogas, es inherente tráfico de personas y tráfico de drogas, se están forrando. ¿Gracias a quién? A una panda de cretinos que estamos aquí quitándonos el pan de la boca para dárselo a ellos. Hay que ser payasos, señoras y señores.
El problema de la inmigración no es un problema nacional, es un problema mundial, quiero decir, en los casos de... Mal de muchos, consuelo de tontos. Evidentemente, en el periodo de la presidencia de Biden, que termina este año, no sé si han llegado 8, 9, 10 millones de inmigrantes ilegales. Estados Unidos tiene 50 millones de inmigrantes, es el 15% de su población. Pero además es un problema mundial, pero hay que afrontarlo con inteligencia y no con estereotipos y con papel que sobre el papel aguanta todo y con utopías de la izquierda y de la extrema izquierda que dice verdaderamente verdaderas tonterías. Es decir, hay que utilizar la inteligencia y disponer de los recursos necesarios para afrontarlo, porque esta tiene la inmigración ilegal tiene una derivada de otros temas que son muy delicados, el tema de la seguridad, el tema de que hay muchos inmigrantes que se sienten desprotegidos, inmigrantes legales que se sienten desprotegidos cuando llegan estas personas, el tema de la explotación de ellos mismos cuando llegan, que hay depravados, hay empresarios depravados también, porque hay gente mala en todos los sitios que los utilizan o los pagan o los les dan trabajo en unas condiciones lamentables. Es decir, es un tema prioritario y en un país fronterizo como el nuestro. Claro, es que lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, la inmigración ilegal tiene un riesgo. O son víctimas o son verdugos. Y yo creo que aquí también tenemos muchísima experiencia. Miren, el gobierno sigue imponiendo, porque el gobierno no sabemos muy bien, ¿verdad?, qué pacto tiene con Mohamed VI, que el tío se va gastando el dinero. Pues es un país rico, ¿eh? No se vayan a creer que es un país pobre que está en las últimas, pero bueno, no sabemos muy bien qué hace el señor Sánchez haciendo genuflexión frente a Mohamed VI, mientras que se trae a todos sus súbditos para que les demos de comer nosotros. Bueno, pues sí que el gobierno imponiendo a los pueblos remesas de inmigrantes sin previo aviso. Miren, ahora, por ponerles un ejemplo nada más, ahora, noticia de hoy, de hace un rato, 120 a Monterroso, el alcalde del municipio lucense, Eloy Pérez, ha denunciado la total improvisación, la falta de planificación del gobierno con las personas migrantes y ha pedido ya explicaciones tras conocer a través de una ONG que 120 inmigrantes de Mali han sido desplazados a su localidad, oiga, sin previo aviso. El regidor, naturalmente, ha lamentado la gran preocupación que existe en la villa, por la que urge al gobierno del Estado a dar las oportunas explicaciones. Miren ustedes, me río yo de Janeiro. Este no va a dar ninguna explicación. Fíjate, y el tema de Galicia saltaba a la prensa a principio de verano, ¿no? Y la gente dice, es curioso que el gobierno no impone inmigrantes ilegales a aquellos municipios en los que gobierna el Partido Popular. Es decir, se lo lleva con premeditación y alevosía, como se decía en otro momento de la historia de nuestro país, y se los deposita. Imagínate los pueblos gallegos. Los pueblos gallegos son pequeños, son aldeas. Algunos tienen 100 habitantes, otros 500. Ya se consideran pueblos grandes con 1.000 o 1.000 y pico, si te sueltas 50 personas aquí. Yo te pongo, por ejemplo, el caso de Mérida, que en uno de los repartos no sé si le tocó 100 o 200 inmigrantes. Mérida es la capital de Extremadura, está en la provincia de Badajoz, y tiene entre 60 y 70 mil habitantes. Bueno, pues se pidió el alcalde de Mérida hasta 800 o 1.000 inmigrantes, que hizo el arreglo del albergue municipal, no sé qué, y de hecho creo que quería recibir algunos más. Y me dice, bueno, ¿cómo estás metiendo a 1.000 personas o 1.000 y pico de personas en una población de 60.000? Es una barbaridad, porque al final, y esto lo veo cada vez que estoy por allí, son chavales que te da lástima verlos. Porque o te da miedo verlos. No, te digo la otra variante. O sea, la diferencia es pero yo te voy a decir la otra variante. Te da lástima verlos porque los ves jóvenes con ganas de trabajar y no encuentran trabajo, ¿vale? Y están deambulando por los centros comerciales. Pero también, a su vez, dan miedo. Claro. Porque hay muchas personas mayores que cuando se les acercan a ellas temen que les vayan a quitar el monedero, que le quiten el euro del carrito del supermercado, o que no se la quiten, sino que les obliguen a dar. El 38% de las violaciones cometidas en Almería, provincia, por poner un ejemplo, son extranjeros. Hay miedo a un apuñalamiento, hay miedo a palizas desatadas
que no hemos conocido jamás en España. Esta es una realidad, no es delito de odio, es constatar una realidad. Y yo de esto, ya saben ustedes, mis queridos amigos, que sé mucho por un programa de esta casa de referencia, La Huella del Crimen, No Hablamos por Hablar. Esta inmigración ilegal e incontrolada está creando un problema de seguridad en España que puede terminar en un enorme drama, señores. Pero si tenemos el caso del suceso dramatiquísimo que ha sucedido en Mocejón, en Toledo, es decir, hace 10 años, si hubiera sucedido una situación así, nadie hubiera sospechado ni puesto en las redes sociales, bueno, no existían, pero que si no hubiera comentado nadie nada acerca de la sospecha de que pudiera ser un inmigrante ilegal. Hoy, desafortunadamente, todo se ve. Y por último, perdóname, solamente una cosa. La mirada, el comentario que se ha hecho tú es totalmente acertado. Es decir, la mirada de un joven, tú lo consideras, te da una cierta pena, perdón. Son las dos cosas. Sí, sí, una pena, pero una mujer le da un cierto temor, sí, claro. Desafortunadamente. Y antes de irnos a Venezuela, tenemos preparada una recta final realmente apasionante, señoras y señores, en Venezuela. Permítanme comentarles una última noticia que cerrará este bloque y que, en mi modestísima opinión, también tiene muchísimo que ver con esta inmigración ilegal absolutamente descontrolada, donde no sabemos a quién estamos metiendo en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Tenemos un grave problema con una emergencia sanitaria. La viruela del mono llega de África. Nuestra inmigración ilegal de puertas abiertas constituye un serio, un enorme peligro. Y ahí tenemos a la ministra, sí, a la ministra de Sanidad, a la de los condones. Condones para jóvenes, esto sí, pero hacer lo que tiene que hacer, ¿para qué, oye? Pues mira, aquí la individua lleva 4 meses retrasando la compra de 200.000 vacunas contra la viruela del mono. Señores, Luis Magán, Fran Trejo, ¿qué estamos haciendo? Pero vamos a ver, ¿a quién estamos pagando el sueldo? Pero vamos a ver, lo de esta buena señora no es lo primero. La MEMA, no, ¿era MEMA o mama? MEMA a mí. Era médica, médica y madre. Yo soy médica y madre, tú lo crees, eres tu MEMA hija. A mí. Médica, madre y ministra. Ah, médica, madre y ministra, sí. Pero lo de esta señora es la hoja de ruta que tiene establecida. Tiene pendiente un medicamento que podría salvar a muchas personas del cáncer, que son 20 millones de euros. Sí, sí, 20 sí. Cochinos millones sí. De euros. Sí, no voy a decir lo que pienso porque es delito y penal, así que me voy a callar. 20 cochinos millones de euros. Luego dice que las comunidades autónomas que tiene transferida la sanidad no invierten en sanidad. Y la que realmente tiene que comprar los medicamentos, como es esta buena señora, no hace su trabajo. Exacto. No hace su trabajo. Y el tema de que la Guardia Civil, después de la pandemia que hemos pasado, los 150.000 muertos que hubo durante la pandemia y demás, no tengan EPIs, es para dimisión directamente. Pues efectivamente esta noticia la dábamos ayer. No lo tienen, lo está denunciando, y tengamos en cuenta que nuestra policía se está enfrentando precisamente en esas fronteras invadidas literalmente por la inmigración ilegal, y lo están haciendo, permítame la expresión, a pelo. Es vergonzoso, es lamentable, y desde luego que la señora Mónica García, que con independencia naturalmente de que sea tan torpe, de estar retrasando durante 4 meses 200.000 vacunas, pero ¿a qué se dedica esta individua? Es médica y madre, a lo mejor es que tiene una consulta y a lo mejor le lleva mucho tiempo a sus hijos, me parece bien, váyase a casa, Mónica García. Vergonzoso el medicamento, efectivamente, en este último minuto, para aquellas personas que nos están viendo, que sufren y que padecen de cáncer, y que está inútil, absoluta inútil, se esté gastando el dinero en otros menesteres y esté negando la vida a los enfermos que han pagado impuestos en este país y que han hecho grande este país. Pero sin embargo tenemos que estar dando la sanidad gratuita a los inmigrantes ilegales. Mire usted. Bueno, en cualquier caso, la sanidad es universal y debe ser universal porque es una conquista que hemos hecho. Pero yo le diría a la ministra
que haga el favor de llamar a su colega, hoy presidente de la comunidad, perdón, el presidente de la Generalitat, para que gestione lo de las vacunas, porque él lo hace fenomenalmente. Uy, ya. Él lo hizo maravillosamente. Tenemos un gran recuerdo. Magnífico. Ha sido estupenda esa recomendación de Luis Magán. Mónica García, de torpe a torpe, telefonazo a ella. En fin, señoras y señores, en verano o en invierno, las personas que tienen un problema de artrosis en las manos, la verdad es que sufren enormemente y además ven cómo su vida está muy condicionada. Y es verdad que si ustedes sufren de artrosis en las manos o tienen personas cercanas en su entorno que padecen esta patología tan inhabilitante, ya lo saben, ¿verdad? Existen muchos tratamientos analgésicos, antiinflamatorios, condroprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, la fisioterapia. Pero es que yo les quiero hablar de otro tratamiento que es muy, muy eficaz, pero es que es muchísimo más cómodo. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech. Verán, en sesiones solo de 20 minutos le dan masaje, vibración, un calor que reduce el dolor y la incapacidad funcional. Estos beneficios están todos demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil. Se ponen ustedes los guantes, que son como unos guantes de montaña, para que se hagan a la idea. Aprietan un botón, esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o, bueno, puede realizar alguna actividad ligera. Jugar al tenis, no. Pero puede usted hacer otras cosas. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar y mucho su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech, de tecnología patentada, van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llame al 900-730-122 y consígalos, además, con un tensiómetro gratis. 900-730-122. Acompáñenos en la recta final del programa porque es potente. Nos vamos a Venezuela. Nosotros desde el Mundo al Rojo sabemos que ustedes, como nosotros, están con Venezuela. Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con el Mundo al Rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Incluso entre líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.